chicos, porque seguramente los que vienen a robar son personas del barrio. Ay, estos son los chicos del barrio. Y bueno, así estamos, mira. Y ahora, si bien pueden seguir jugando y los chicos pueden seguir desarrollando su actividad física, pero lo van a tener que hacer solamente cuando hay sol. Exacto, sí, hasta que podamos otra vez volver a remontar otra vez. Así seguimos. No sé qué hacer ya, la verdad que acá hay una comisión y todo, tiramos para adelante, viste, pero igual. Muchas gracias, Luis. No, un placer. Luis Zavala, quien es presidente del Club Defensores de Alto Verde. Y otra vez, un club que ha sido robado, le han robado el cableado de la energía eléctrica. Esto fue la madrugada de hoy, pero ya le han robado diferentes oportunidades y realmente la situación se convierte en desoladora, porque ya no saben cómo actuar justamente ante diferentes robos. Más allá de eso, se está disputando las categorías infantiles de la Liga Santafesina, están jugando en este momento, porque, bueno, ellos tienen que seguir, ¿no? Tienen que seguir adelante, Gustavo. Pero esto era lo que hablábamos, Bruno, cuando estabas en el otro club, en Defensores de Peñalosa. ¿Qué tema, no? Este de el esfuerzo diario de quienes forman parte de la comisión, del grupo de padres que de alguna manera también quiere participar, quiere apoyar, quiere ayudar a la institución deportiva que contiene a sus hijos, que le da una oportunidad, una posibilidad de conocer el deporte, de formarse, de sociabilizar, de hacer amigos, y se encuentran con esta situación, ¿no? El cableado que estaba destinado a la luminaria de el campo de juego de la cancha de fútbol se lo robaron, ¿no? Y no es la primera vez que le ocurre una situación como esta, y duele, ¿no? Duele porque es muy grande el esfuerzo que hacen para llevar adelante esta institución deportiva. Totalmente, totalmente. Es un golpe al barrio. Esto es... Son gente del barrio que le roban justamente al mismo barrio, que le roban a los mismos chicos que quizás son sus sobrinos, sus primos, sus hermanos, sus hijos. Es lo más triste de todo, Gustavo. Sin duda es que sí. Esperamos también aquí aportar lo nuestro como medio de comunicación y que alguien pueda darle una mano a quienes forman parte de esta institución deportiva allí, Defensores de Alto Verde. Bruno, te mando un abrazo, nos encontramos en un ratito. Dale, un abrazo. Hasta luego, Bruno Ballesteros, nuestra unidad móvil desde Alto Verde.